amigos, bueno, es muy grande la emoción. Estoy feliz. Hola familia y amigos. Bueno, les muestro Juan Cayo desde arriba. Esto es donde estoy parando. Es una ciudad bastante importante. Me enteré que es la segunda ciudad más alcohólica de todo Perú. La primera es Puno, que voy a pasar a mi regreso, saliendo de Perú para entrar en Bolivia. Y esto es todo Huancayo. O sea, rodeado de cerros. Todo muy lindo. Bueno, besos y abrazos. Ya salgo mañana para Cusco. No creo que llegue. Pero bueno, voy a llegar a un pueblo antes, se llama creo Ayacucho o algo parecido. Bueno, abrazos. En mi video anterior estaba llegando a Villarrica, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando llegué. Comí un sándwich con un delicioso café. Mientras cargaba las baterías de la cámara, el celular y el intercomunicador para seguir escuchando música al ir contemplando estos maravillosos paisajes, conversaba en esta cafetería con la dueña, enterándome que esta ciudad no solamente tiene plantaciones de café, sino que también salió premiada este año, 2018, que estaba realizando el viaje, como el mejor café de todo el país. Desconocía que Perú tuviera plantaciones de café. Les pido perdón a todos los peruanos. Siendo este el 6% de toda la producción agrícola, distribuidos en el norte, en el centro y en el sur del Perú. Cuando llegué al cruce de la ruta 5N con la ruta 5S que vieron recién, continué por la ruta 22B, que me llevaría hasta Tarma, para luego continuar por la ruta 3S hasta mi destino final, Huancayo. En esta parte de la ruta estoy bordeando el río Chanchamayo hasta La Merced, que luego cambia de nombre por el río Tarma, que voy a bordear más adelante hasta la ciudad del mismo nombre. Si bien estaba dejando atrás la selva o Amazonas peruano, adentrándome nuevamente en las sierras, esta parte de la ruta me sorprendió por la vegetación que me seguía encontrando, formándose en varios trayectos de la ruta, casi túneles con la misma. Y por la hora del día que iba transitando, daba un panorama precioso, que no sé si podrán apreciarlo como lo aprecié yo al ir transitándola. Sed, a orillas del río Chanchamayo, tiene una población de 25.000 habitantes y se encuentra a 750 metros sobre el nivel del mar. No me detuve, seguí de largo, ya que se me venía la noche y todavía me quedaban casi 200 kilómetros y en subida por camino de montaña, comenzando a cruzar la cordillera central. La ruta, como están viendo, nada que ver con los videos anteriores. A pesar que la padecí, y hablando en la semana con un motero de Trujillo, José, que ya habíamos hablado en otras oportunidades por las rutas que hice, la acabó de hacer en estos días, comentándome lo cansado que quedó. No dejó de ser una experiencia inolvidable para mí, que por momentos la extrañé. Me gusta más ese tipo de rutas o caminos, sumándole que no había mucho tráfico, y aquí todo lo contrario, que me iba encontrando en ambos sentidos. Era de esperarse, al ir pasando y acercándome a poblaciones mucho más grandes. Había cargado combustible en Villarrica. El consumo que venía teniendo era muy variable por las rutas que ven. Y la verdad, siempre me olvidaba de hacer la cuenta cuando volví a cargar cuánto me gastó acá en Perú. Pero como les comenté en videos anteriores, siempre traje el tanque suplementario con 7 litros. Cargaba un total de 8,5, que no lo llenaba para que no rebase. Y antes de salir de una determinada ciudad, al no tener un mapa de las estaciones de carga de combustible aquí en Perú, me manejaba con los datos que me decían los lugareños de cada lugar donde paraba y cuál era la próxima estación de servicio.
Con respecto al consumo de aceite, como ustedes saben, esta moto es de consumirlo normalmente, por la temperatura que levanta el motor, y este fue entre 300 a 400 centímetros cúbicos cada 1000 kilómetros. Por las dudas, yo siempre tenía más de 2 litros encima si me tocaba hacerle cambio de aceite, como me ocurrió, cada 3000 kilómetros, y encontrarme con que no había al llegar a determinado lugar. Igual les digo que se consigue prácticamente de todo. Túnel que voy transitando, Yanango, de más de un kilómetro de longitud, 1025 para ser exactos, es el segundo puente más largo tallado en piedra del Perú. El primero es el Punta Olímpica, en Ancash, con una longitud de 1384 metros. En esta parte de la ruta bordeaba la quebrada del río Yanango. Esta quebrada, entre La Merced y Tarma, frecuentemente es obstruida con las lluvias y guaicos, lo que produce cortes en la ruta. Esperen, ya les digo que es un guaico. Proviene del quechua guaicu, perdón si lo pronuncio mal, que significa repentinos aluviones de roca, lodo y agua. Subiendo en forma leve por ahora desde que había dejado La Merced. Estaría aproximadamente a 1000 metros, pero me estaba acercando a la cuesta de Carpapata, que ahí sí subía de golpe a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Hola familia, bueno, ya pasé La Merced, voy a Huancayo, que son 4 horas más, así voy adelantando. Y veo esta vista que es bárbara. Allá está la ruta. Y este es un cañadón bárbaro, no sé qué río será. Yo tengo que ir por allá. Y acá empiezo a subir. Voy a llegar más o menos a 4000 metros. Así que esperemos que no me agarre esas lluvias. O nieve. Que puede ser que tenga nieve por acá. Bueno. Besos y abrazos, todo bien. Menos mal que no tuve ni lluvia ni nieve. Frío, sí, algo, no mucho, porque no recuerdo haberlo padecido como en otros lugares. A pesar que ya estaba dejando la selva y entraba de lleno en las sierras, al pasar el túnel de Carpapata, que verán más adelante, que divide en esta parte del Perú la región de la selva amazónica con la de la sierra. Similar como el túnel Carpich, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el video que muestro la ruta de Huánuco a Pucallpa. La ciudad de Tarma, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río del mismo nombre, se sitúa en una posición estratégica y es actualmente una de las provincias con mayores atractivos turísticos. Punto también de convergencia de varias rutas hacia la selva central, la cual atravesé en el video anterior y parte de este. Al llegar, mientras transitaba sus calles buscando la ruta 3S, me encuentro con un festival que estaban haciendo los estudiantes de las distintas universidades que tiene. Esta ciudad tiene 43.000 habitantes, tiene varias atracciones turísticas y senderos de trekking. Lamentablemente pasé de largo. El centro arqueológico de Tarmatambo y la gruta de Huagapo. Si vienen, no dejen de visitarlos. Fuera de esperar, llegué de noche a Huancayo, cerca de las 10, donde me esperaba el grupo motero Los Lobos de Acero, que me hospedaron en su moto posada. Bueno, y al otro día, Jack, uno de ellos, me mostró la ciudad. Identidad Huanca. Este de Huancayo, ¿no? Y me decías que este es el mate. El mate burilao. Mate burilao, ¿y qué significa? Es es un fruto donde que hacen artesanía sobre el fruto. Ah, ok. De toda la cultura de Huancayo lo tallan en el mate. ¿Esto qué? De Huanca, o sea, ¿qué origen, o sea, o qué antigüedad tiene? A los huancaínos se les dice Huancas. Huancas.
Son, en la antigüedad eran guerreros. Bueno. Eran guerreros. Ajá, los guerreros huancas. ¿Y tienen alguna, cómo es, arquitectura o antigua acá cerca para ir a ver? La arquitectura, ahorita vamos a ver, acá hay un como una máquina. Entonces, esto es una representación de lo que fue antiguamente La ciudad de Huancayo. Huancayo. Te estoy hablando, estamos hablando de qué cantidad de años. Años, cuando no habían construcciones así, edificios. No, pero más o menos los huancas, ¿qué cantidad de años tienen de antigüedad? Como los incas. O sea, como los incas son. Pues, claro, porque los incas competían. Querían conquistarlos y no podían. No podían conquistarlos. Exactamente. Bueno. Huancayo, del quechua huanca, significa el que tiene la piedra. Fue habitada en sus orígenes por los huascas, 500 años antes de Cristo. Se ubica en la parte central del Perú, en plena cordillera de los Andes, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más altas del Perú. Es la sexta en cantidad de habitantes, con casi 380.000. Su línea férrea, que la une con Lima, es una de las más altas del mundo en todo su trazado. Con la llegada de los españoles en 1571, fueron sus grandes aliados para derrocar a los incas. En el escudo de la ciudad hacen mención de esta alianza. La catedral se comenzó a construir en 1799, terminándose en 1831. Dicen que debajo de sus cimientos se encuentran restos de los huancas. Cerca de mi gran objetivo, Cusco y el Machu Picchu, pero todavía queda mucho por mostrarles. Gracias por acompañarme disfrutando este video. Si te gustó, compartilo y suscríbete a mi canal. Con tu suscripción me apoyas en mi próxima aventura a Alaska. Nos vemos el domingo que viene a seguir cuidándose. Abrazos, Ronnie y la Gallega.